nos dice esta mañana. The word of God says this morning, Jeremiah 17, verse 7 and 8, Jeremías capítulo 17, 7 y 8. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes, its leaves are always green, and it has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia el corriente. No teme que llega el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Father God, we come before you, Lord, and we just want to thank you. Padre Santo, venimos delante de ti, queremos darte gracias. Eres un Dios fiel, eres un Dios grande. Creemos que tú haces lo imposible posible. You are a God that has proven yourself faithful. You are a God that is mighty, mighty to save. You show up every single time, and Lord, we believe it and we thank you for it. Esta mañana, Espíritu Santo, te damos la bienvenida en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros seres. Que tocas, Señor, y haz lo que solo tú puedes hacer. Because we believe that you are the God that does the impossible, we invite you in this place, Holy Spirit. We invite you in our hearts, we invite you in our minds, we invite you in our spirits, that you would touch, that you would fill, that you would renew, that you would restore, that you would do what only you can do. Señor, llénanos, restauranos. Señor, levántanos de nuevo. In the nombre de Cristo Jesús, in the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hermanos, se pueden sentar. You may be seated. I want you to look at your neighbor, and I want you to tell him, I'm blessed. Vean a su vecino y diga a su vecino, estoy bendecido. O soy bendecido. I'm blessed. Soy bendecido. Como todos ya han hablado, like everybody has already spoken or mentioned this morning, we went through a pretty rough week. Vimos, pasamos una semana media durita acá, con la nieve y el hielo, the snow and with the ice. But I don't know about you, yo no sé de ustedes, durante todo ese tiempo, yo pude experimentar la paz que solo Dios da. I don't know about you, but during that week, during that time that we were stuck in the house without electricity, without water, I was able to experience the supernatural peace that only God brings. Dios es un Dios que aun cuando nos falta, Él nunca nos falla. Amen. God is the type of God that even when we're lacking in certain areas, He never fails us. And He always provides for us. Siempre provee para nosotros. Pero la condición de estar bendecido en el contexto de este versículo, the condition, I need you to know that some blessings are conditional. The condition in this particular text that we find in Jeremiah in order to remain blessed is to trust in Him, confiar en Él, confiar en Él. So I want to go really quickly through this because we don't have a lot of time. Quiero ir brevemente por esto porque no tenemos mucho tiempo. El primer punto esta mañana, bendecido por medio de confiar. Blessed through trust. Blessed through trust. Bendecido por medio de confiar. Let's look again at verse 7. Vamos a ver una vez más el versículo 7. Versículo 7 de Jeremías 17 dice, verse 7 from chapter 17 of Jeremiah says, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. So first, let's just get the idea or the concept of what blessed is out of the way. Para poder entender más mejor lo que actualmente nos espera los que confiamos en el Señor, vamos a ver actualmente lo que dice o que significa esa palabra bendito, bendito o bendecido. Okay, right here, the word blessed is from the Hebrew barak. So la palabra aquí en hebreo actualmente es barak. Y significa doblar las rodillas o conceptualmente quebrantarse. So it means to bend the knees or conceptually to break down. To bend the knees or conceptually to break down. Doblar las rodillas
conceptualmente quebrantarse. Pensé mucho de eso esta fin de semana. I thought a lot about this past weekend because I thought, how does that correlate to God blessing us? ¿Cómo se puede conectar esta idea, doblar la rodilla, con la idea que Dios nos bendice cuando nosotros confiamos en Él? Entonces, lo que el Espíritu Santo me empezó a decir, what Holy Spirit began to tell me, what He began to show me, is that when you put your trust in Him, cuando usted pone tu confianza en Él, Él se conmueve, Él empieza a mover hacia donde usted está, porque Dios es más alto que nosotros. Dios está sentado en su trono en los cielos, because God is seated on the throne in the heavens. God is above us. So the idea here is that when we put our trust in Him, He begins to bend towards where we are. He begins to come towards where we are. Él empieza a alcanzarnos. Él empieza a mudarse donde nosotros estamos. He begins to let Himself break down and come in a way that we can see Him and we can feel Him and we can touch Him. Él empieza a quebrantarse y transformarse en una manera, manifestarse de una forma que usted y yo podemos recibir y conocer y entender. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar al punto que podemos como ver a Dios que se mueva hacia donde nosotros estamos para darnos esa bendición? So that if that is what it means to be blessed, to move God in such a way that He begins to bend towards us, to move towards us, to pick Himself up and come to where we are so that He can give us that blessing, what then do we do? Entonces, ¿qué hacemos para conmover el corazón de Dios? How do we then move His heart? And it says, those that put their trust in Him, los que pongan su confianza en Él. I want you to understand a couple of things here about this scripture where it says, those who trust in the Lord. Quiero que entiendas unas dos cosas aquí en esta escritura que pongamos nuestra confianza en el Señor. Entonces, la primera parte dice, el que confíe en el Señor, the one who trusts in the Lord. So the first thing you need to do is put your trust in God. La primera cosa que tienes que hacer es poner tu confianza en el Señor. Entonces, cuando pienses de dónde va a venir, de dónde va a salir, cómo voy a sacarme de esta cosa, tu primer solución, tu primer punto de vista debe de venir de cómo lo va a hacer Dios, porque Dios es el que va a sacar, Dios es el que va a salir adelante, Dios es el que me da el éxito que yo necesito con este problema, con mi familia o en el trabajo. Tu primer punto de vista debe de ver de cómo lo va a hacer Dios. And so to trust God means that He's your go-to, He's your number one, He's your priority. So whenever you find yourself in a situation and you're thinking, how am I going to get out? How am I going to get better? Who is going to deliver me? How am I going to make my way through this? Your first go-to answer, your first go-to response, your first go-to point of view should be God, because He's the only one that can take me out. He's the only one that can deliver me. He's the only one that can heal me. He's the only one. Knowing that He is the only one is where you start to build trust. Sabiendo y reconociendo que Él es el único, es la única forma de empezar a tener esa confianza en Él. La segunda parte dice, whose confidence is in Him. La segunda parte dice, el que pone su confianza en Él. Entonces, no es solamente confiar en Él, pero que Él es la confianza. Reconocer que no solamente Él es el que va a sacar, pero todo crédito va a Él. Toda alabanza va a Él. Entonces, cuando tú hablas con personas, tú dices, no fue yo, fue Él. No, no lo que yo hice, lo que Él hizo. No lo que yo pagué, lo que Él pagué. Él pagó. ¿Me están entendiendo esta mañana? Es no solamente confiar en Él, pero darle a Él el crédito por lo que ha hecho en tu vida. So the second part deals a little bit more with who you're giving credit to. In other words, it's not just putting my trust in Him, but knowing that He is my trust. He is my confidence. In other words, when I'm talking to people, I don't boast about my deeds. I don't boast about
about what I did. I don't boast about how I accomplished it. When I talk to people about how good God has been and how good my life is, I say it's because of what he did. It's because of how he saved. It's because how he delivered. It's because how he came down and blessed me and met me where I was and took me out from where I am. So es Dios que es nuestra confianza. Y no solamente confiamos en nosotros mismos. Entonces, para conmover a Dios, para llegar a donde nosotros estamos, tenemos que confiar en Él y darle el crédito. So in order to move God, to bring us down to where we are, we have to not only trust Him, but make Him our confidence. Give Him the credit for what's going on. Number two this morning, número dos esta mañana. Bendecido por medio del transplante. Blessed through the transplant. Blessed through the transplant. We're going to look at verse 8, just the first part here on verse 8. El primer parte vamos a ver aquí, el versículo 8, pero el primer parte es todo, dice. It says, they will be like a tree planted by the water. Será como un árbol plantado junto al agua. They will be like a tree planted by the water. Será como un árbol plantado junto al agua. So I want to look at this word here, planted. Quiero ver esta palabra aquí que dice plantado. Viene del hebreo suthal, suthal. It comes from the Hebrew shuthal. And it means to transplant. Quiere decir transplantar. Transplantar. And I thought this was interesting here. Because not only do you have to trust in God, but you have to let God move you. You have to let God, in order to be blessed, you have to let God move you, okay? Que creo que esto es muy interesante porque no solamente para ser bendecido necesitas que confiar en Dios. Tienes que permitir que Dios te mueve, que Dios te mueve. Ahora, el tipo de árbol que está hablando aquí es un árbol que nació en un lugar y lo movieron a otro lugar. So the type of tree that it's talking about here is the type of tree that is born in one place, but it's moved to another place. It's moved to another place. I want to encourage you this morning. If God is moving you to another place, it's for your good. Quiero animarte esta mañana que si Dios te está moviendo a otro lugar, es para tu bien. Ahora, no sé si es otro trabajo, no sé si es otro ministerio, no sé si es otro lugar, pero si Dios, si sientes que Dios está moviendo, si sientes que Dios está sacándote de un lugar y poniéndote en otro lugar, es para tu bien, es para bendición. So this morning, I don't know if it's a job, I don't know if it's a ministry, I don't know if it's another town, another city, I don't know where it is, but if you feel that God is moving stuff around, if you feel that God is taking you out of one place and putting you into another place, it's because He has blessings ready for you. He has something that is coming your way, and you need to let God move you. Tienes que permitir que Dios te mueve. ¿Te gusta el cambio? Por supuesto, nadie le gusta el cambio. Do you like change? Absolutely not. Nobody likes change. But God is saying, if you want to receive this next level of blessing, let me move you. You will be blessed through the move. Dios está diciendo esta mañana, si quieres ir al próximo nivel de unción, próximo nivel de bendición, déjame moverte, tengo que moverte, porque el lugar donde naciste es un lugar que ya no vas a producir, ya no vas a tener bendición, porque yo he designado una nueva bendición, un nuevo lugar, un nuevo trabajo, un nuevo ministerio, una nueva iglesia. Yo he designado algo más mejor. Permítame moverte esta mañana. You see, because God is saying the place where you were, the place where you were stuck, the place where you were born, the place where you come from is dry ground. It's dead. You're not going to produce anything there. If you want to move into a place of production and fruitfulness and something better, I have a place for you. It's ready for you, where you will grow, where you will mature, where you will bear fruit. But you have to let me move you. Will it hurt? It might. ¿Te va a doler? Tal vez, pero Dios dice esta mañana, la bendición viene en dejándome moverte de donde estabas
a donde yo te quiero. Me están escuchando esta mañana. It might hurt, but I'm telling you this morning, God is saying the blessing is going to come through the move. I'm going to take you from where you were, and I'm going to put you where I want you to be. And if you can trust me, the blessing will come through the transplant from one place to the next. Si puedes confiar en mí, la bendición va a venir por medio del trasplante de un lugar a otro lugar esta mañana. Voltea a tu vecino y dice, dile, soy bendecido. Turn to your neighbor this morning and say, I am blessed. Hallelujah. Número tres. We're blessed through the roots. Bendecido por medio de las raíces, o mis raíces. This is the second part of verse 8, la segunda parte del versículo 8, la segunda parte. Jeremías 17, 8, la segunda parte. Jeremiah 17, verse 8, the second part says, that sends out its roots by the stream, que extiende sus raíces hacia al corriente. That sends out its roots by the stream, que extiende sus raíces hacia al corriente. Yo no sé si entendiste lo que leíste aquí. I don't know if you understood what you read here, but this is a two-part situation. This is una situación de dos partes. La primera parte le corresponde a Dios. The first part is His responsibility to move you, to shape you, to uproot you, and to transplant you. Esta parte de Dios le toca a Dios a moverte, a conmoverte, a sacarte donde te encuentras y ponerte en el nuevo lugar. Pero la segunda parte le corresponde a usted. But the second part is your responsibility. It says, who sends out its roots by the stream, que extiende sus raíces hacia el corriente. Entonces, Dios te mueve, pero tú estás encargado de tus raíces. So God moves you, but you are in charge of your roots. You are in charge of your roots, okay? That word there in the Hebrew for send, esa palabra ahí, en el hebreo, de extender, es la palabra sukal, sulak. So the word there in the Hebrew is pronounced shulak, which means to send away, significa enviar, to send away, enviar. Y pensé mucho de eso. I thought a lot about that. And I said, but Lord, what do you mean? You're talking about a tree. A tree does not have the capacity to send its roots anywhere. Dios, yo pensaba, Dios, estás hablando de un árbol. Un árbol no tiene la capacidad para enviar a sus raíces. Pero Dios me dijo, no, envía hacia donde está vida, envía hacia donde está la agua, porque yo lo planto al corriente, pero tú tienes que mandar tus raíces que se enraizan al agua, a lo que está vivo, a lo que está corriendo. ¿Me están entendiendo esta mañana? So God is saying, it's not about a tree, it's about the person, because the person is like a tree, and when I plant you next to the water, that's my job, but your job is then to seek out the water. Your job is to send out your roots to where there's life. Send out your roots to where there is the current is flowing. And I thought to myself, goodness, how do we do that, Lord? That's such a weird concept. Pensé, Dios, ¿cómo lo hacemos? Es un concepto tan raro. ¿Cómo mando mis raíces? How do I send out my roots? What is the water? ¿Qué es la agua? Entonces me envió a la palabra una vez más. He sent me to the word. Again, Ephesians chapter 5. It's not up there. Don't bother with it. We're not going to look up the exact verse. But Ephesians 5 says that the word washes us like water. John 7 says that the Holy Spirit flows like rivers of water from our hearts. Efesios 5 dice que la palabra nos limpia como la agua. Juan 7 dice que el Espíritu Santo va a fluir como ríos de agua viva en nuestro corazón. Entonces Dios dice, yo te muevo, pero es tu responsabilidad a enraizarte en la palabra, enraizarte en el Espíritu Santo. So God says, I will set you up and I will move you where you need to be. But when you get there, you need to begin to root yourself in the Word. You need to begin to root yourself in Holy Spirit. My question to you this morning is, where are you rooted? My palabra
familia. Si estás enraizado en cosas del mundo, va a faltar, porque esas cosas son corruptibles. Pero esta mañana, pregúntase: ¿estoy enraizado en la palabra? ¿Estoy enraizado en el Espíritu Santo? ¿Estoy enraizado en Jesucristo mismo? ¿En qué estás enraizado esta mañana? ¿En qué? Are you rooted? Remember, the scripture says that he who trusts in the Lord sends out its roots. La palabra dice, el que confía en el Señor envía, extienda sus raíces. You have to make the effort. Nobody's going to do it for you. Pastor's not going to do it for you. Mama's not going to do it for you. Grandma's not going to do it for you. You have to make the effort to send your roots and say, I don't know how, but I'm going to get to the Word. I don't know how, but I'm going to get to Holy Spirit. Whatever it takes, I'm going to get there, because there is where my blessing lies. Yo no sé que ustedes están mañana, pero tú tienes que extender. Ese es tu padre, tu responsabilidad esta mañana. El pastor no lo va a hacer por ti, tu mamá no lo va a hacer por ti, tu abuela no lo va a hacer por ti. Tú tienes que extender tus raíces hacia la palabra, hacia el Espíritu Santo. Tú tienes que decidir, no importa cuánto tiempo se lleva, no importa cuán duro está la tierra, pero yo voy a llegar donde está esa agua viva, porque ahí hay la bendición en Dios. ¿Dónde estás enraizado esta mañana? Where are you rooted this morning? Because where you're rooted will determine whether you're blessed. Porque donde estás enraizado va a determinar si estás bendecido. Una vez más te digo, si no tienes esa bendición, pregúntate, tengo la palabra, tengo Espíritu Santo, estoy confiando en Dios. Porque si no, vas a tener falta. Vas a tener falta. So this morning, if you're experiencing lack, if you are missing that abundance or that blessing, ask yourself, do I have the Word? Do I have Holy Spirit? Because if I don't, then that means I'm not trusting in the Lord. That's right. La última parte, esta mañana, la última parte, the last point I want to make this morning is, we are blessed through promise. Estamos bendecidos por medio de la promesa. Blessed through promise. Bendecidos por medio de la promesa. This is verse 8. Part C, okay, 17:8C, Jeremías 17:8, la tercera parte, dice, in English it says, it does not fear when he comes, its leaves are always green. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Los primeros dos bendiciones, the first two blessings, or the first two promises, los primeros dos promesas que encontramos aquí, es que no va a temer y sus hojas van a permanecer verdes. The first two promises here is that you will not fear and your leaves will always remain green. I want you to think about that for a moment. Quiero que piensen en eso por un momento. Si confías en el Señor, si permitas que Él te mueve, y si envías, extiendas tus raíces hacia el corriente, hacia Espíritu Santo y la palabra, te enraíces en Él, la primera cosa es que no vas a temer. No vas a temer. El temor no va a poder prevalecer en tu vida. El temor no va a poder manipular tu mente o tu corazón. Piensa en eso, hermanos. I want you to think about that. If you do what the Word says, because remember, this is a conditional blessing. If you trust the Lord, if you let Him move you, and if when you are moved, you extend, you send out your roots, and you dig yourself and affirm yourself in the Word and in God and in Holy Spirit, the first promise He gives you is that you will not fear. You will not fear. Fear will not be able to dominate you. Fear will not be able to manipulate your mind or your heart. ¿Cuántos aquí han hecho decisiones por el temor? Who here has made decisions because of fear? God says when you root yourself in me, fear has no part in what I'm doing. No part in your decision making. La palabra dice aquí, si te enraíces en mí y confías en mí, el temor no va a poder apoderarte. No va a poder manipularte. No tiene parte en tu vida. Además de no tener
temor, aside from not being afraid. It says, when heat comes, cuando llegue el calor, sus hojas están siempre verdes. Its leaves are always green. What does this mean? ¿Qué significa esto? El color verde significa springtime. Significa la primavera. La primavera. So the color green represents springtime. Do you understand what he's saying? ¿Entiendes lo que está diciendo? Si confías en mí y te enraíces en mí, no solamente no vas a tener temor, no vas a tener temor porque yo voy a tenerte en una primavera perpetua. Perpetua. ¿Me están entendiendo? So he says, if you trust me, if you root yourself in my word and in Holy Spirit, not only will you not be afraid, the reason you will not be afraid is because when the sun comes, when winter comes, or I should say when summer comes, you will remain in a perpetual spring, in a perpetual spring, in a perpetual spring. Ahora, aún en el invierno, cuando no hay sol, permaneces verde, permaneces vivo, permaneces produciendo. ¿Me están entendiendo? Es una primavera perpetua. You see, God is saying here, at any season, at any time, even in the middle of winter, you remain green because you remain alive. You remain producing. It is a perpetual spring. A perpetual spring. The next two, and this is the last part. Las próximas dos promesas, the next two promises. Y el último parte aquí, Jeremías 17, 8, la última parte, Jeremiah 17, 8, the very last part says, it has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. No se angustia. No se angustia. It has no worries. It has no worries. Do you want to know if your relationship with God is healthy? ¿Quieres saber si tu relación con Dios es activa y saludable? ¿Estás angustiado? No. Are you worried? If you're worried, go back to the cross. Si estás angustiado, regresa a la cruz. Porque Dios dice, si estás enraizado en mí, no te vas a angustiar. Cuando viene el tiempo de sequía, no te vas a angustiar. If you are worried, go back to the cross, because the promise is, if you root yourself in the word, if you root yourself in Holy Spirit, you will not worry. You have no reason to worry, because when the drought comes, when the drought comes, this is the promise. Cuando viene la sequía, la promesa es, nunca vas a dejar de dar fruto. You will never fail to bear fruit. When nobody else is working, you're working. Amen. Cuando nadie más está trabajando, tú estás trabajando. Cuando nadie más tiene comida, tú tienes comida. When no one else has food, you have food. Cuando nadie más está saludable y bueno de salud, tú estás en perfecta salud. When everybody else is sick, you are in perfect health. Cuando los demás están estresados porque el COVID y todo lo que está pasando y el invierno y el nieve y el hielo, tú estás segurita en tu hogar sabiendo que Dios te tiene en tu mano. Whenever everybody else is freaking out about COVID and the pandemic and the winter storm and I've got nothing and it's freezing, you are comfortable in your home, understanding and trusting that God has you in His hands. Because if you trust in the Lord, si confías en el Señor, la promesa es que aún en tiempo de sequía, siempre vas a dar fruto. Because that is the promise, even when the drought comes, even when the drought comes and the drought will come, you will never stop bearing fruit. Again, I ask you this morning, where are you rooted? ¿Dónde estás enraizado esta mañana? ¿Has podido disfrutar de la bendición de Dios? Have you been able to enjoy the blessing of God? I know I have. Ha sido bendecida.
I want you to turn one last time to your neighbor and say, I am blessed. Yo quiero voltear una última vez a su vecino y dile, soy bendecido. Hoy en esta mañana tenemos el privilegio de presentar a este niño delante de la presencia de Dios. This morning we have the privilege to present this baby before the eyes of the Lord. Hermanos, quiero que me más de él. No tengo miedo. Y en esta mañana tenemos el privilegio de presentar delante de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó a una edad, y la mamá de él ya había pasado el tiempo de purificación, vino al templo a presentar al niño Jesús. No lo bautizó, como muchos, yo sé que muchos de nosotros hacemos, fuimos bautizados, pero también con el tiempo aprendimos que los niños se deben de ser presentados. Yo quiero leerles unas escrituras hoy en esta mañana. I want to read some scriptures to you because we need to learn, we need to find out that baby Jesus, when he was a baby, and his mom had passed the time of purification, he came, they brought him to the temple, and he was presented to the Lord. Now, I know some of us that are pretty on the age, we were baptized when we were Catholic, we were baptized in water, but the Bible does not say that. The Bible says that they were presented before God. And I think that's very important for us to understand that. But I want to read you some scriptures. If you can turn your Bibles to the book of Luke, chapter 2. Ustedes su Biblia al libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer un versículo ahí. Y luego lo vamos a ir a Lucas, capítulo 18, versículo 16. Then we're going to Luke, chapter 18. Verse 16. The first, Luke chapter 2, verse 22. Lucas capítulo 2, versículo 22. Dice así. Dice, lo voy a leer en inglés, lo voy a leer en español. Dice en inglés, the time for making them pure came as it was written in the law of Moses. So Joseph and Mary took Jesus to Jerusalem. There they presented him to the Lord. Y cuando se cumplió los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para ser presentado. Amén. This is bíblico. Esto es bíblico. Sabemos que los niños son presentados delante de Dios. It is bíblico. We do bring our kids to be presented before the Lord. Luke chapter 18, verse 16. Lucas capítulo 18, versículo 16. Dice así en inglés. But Jesus asked the children to come to him. Let the little children come to me, he said. Don't keep them away. God's kingdom belongs to people like them. Dice en español, dice, mas Jesús llamándolos dijo, dejar a los niños venir a mí y no los impide. Tales es el reino de Dios. Yo quiero que entiendan esto porque esto es muy importante. I want you to understand this because this is important. Dice, for such is the kingdom of God, porque de tales el reino de Dios. Si usted quiere saber cómo entrar al reino de Dios, tener la actitud de un niño. Yo no digo portarse como un niño, tener la inocencia de un niño. Un niño no sabe odiar, un niño no sabe rechazar, un niño no sabe enojarse o hacer cosas que hace uno cuando uno se enoja. Eso es aprendido por el padre y la madre.
Yo creo que es algo importante que nosotros entendamos. Si nosotros guiamos, si nosotros dirigimos a nuestros niños en el camino de Dios, cuando ellos crezcan, dice la palabra, no se apartarán. Amén. Amén. Amen. You understand? I want you to understand that the Word of God says that as long as you guide your child in the path of righteousness, that they, when they grow up, they will not depart. So you need to guide them in the path of righteousness. Hoy esta mañana viene hermana Joana a presentar a su hijo. Y tenemos los testigos. Yo les quiero preguntar tres preguntas que yo creo que son muy importantes. Y la razón que los preguntamos porque son cristianos. Y es algo que Dios está pidiendo. This morning I'm going to ask you three questions and I think they're very important. I think that it's proper to ask them because you are Christians. And it's so important to understand this. So, first I want to ask, quiero preguntar. Do you promise to pray for this child for his growth in the knowledge of God and for his spiritual life? ¿Prometen ustedes de orar por este niño en el crecimiento, en el conocimiento de Dios y por su vida espiritual? ¿Sí? Do you promise to teach this child in body, mind, and soul for the service and fellowship of Christ? ¿Prometen ustedes a enseñar a este niño en mente, en cuerpo, en espíritu para servir y tener convivio con Cristo? ¿Sí? ¿Prometen ustedes, or do you promise, to do all that you can to lead this child in God's word and to and at the proper age for him to receive the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior? ¿Prometen ustedes de guiar este niño en la palabra y a la edad apropiada dar el plan de salvación a él para que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Sí? Me da este niño. Yo lo voy a pedir que todos se pongan de pie, por favor. Yo quiero que extiendan su mano para acá. Vamos a orar por este niño. I want you to extend your hand because we're going to pray over this little boy. Él se llama Sebastián Corona Cruz. Wow, es un nombre poderoso, ¿verdad que sí? That's a powerful name. Pero yo digo que Dios tiene planes grandes para él y va a ser guiado por el Espíritu Santo. Muy importante. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, venimos delante de tu trono pidiéndote, Señor, por tu hijo Sebastián. Padre, yo te pido que tú lo bendigas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que guíes sus pasos, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que cada paso que él tome, cada plan que él tome sea prosperado, Padre. Que nunca se encuentre él necesitado, ni su mamá, ni su papá, Padre, pero que siempre tengan una abundancia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que, Señor, los testigos y sus padres lo guíen en tu camino, Padre. Y cuando él crezca, Padre, sea un vaso de bendición, Padre, que tú uses para la honra y la gloria de Dios. Padre, yo proclamo bendiciones sobre él. Yo proclamo prosperidad sobre él. Yo proclamo, Padre, que sea un vaso que tú uses para la honra y la gloria tuya. Yo proclamo, Padre, que tu Espíritu Santo lo guíe cada paso de su vida. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que lo guardes en el hueco de tu mano.
que tú lo proteges, pongas ángeles alrededor de él. Y él nunca se sienta solo, pero sepa siempre que tú estás con él. Padre, yo te pido esto. En el nombre de Jesús, tú seas alabado y glorificado para siempre. Amén y amén. Puedes hacer un lugar para la congregación. Esta mañana vamos a presentarles el certificado de presentación. This morning we're going to go ahead and read the certificate of presentation. Se le da esta mañana, we give this morning to Sebastian Corona Cruz. Sebastian Corona Cruz, who was born on January 6, 2021, quien nació el 6 de enero 2021 en San Angelo, Texas. Él es presentado al Señor este día de febrero 21, 2021. He's presented to the Lord on this day of February 21, 2021 por Joanna Cruz Ramirez, by Joanna Cruz Ramirez y Gregorio Corona Cruz, and Gregorio Corona Cruz en Centro Cristiano Manuel, at Centro Cristiano Manuel. The scripture says, La Escritura dice, the Lord gave me just what I asked for. Now I am giving him to the Lord, and he will be the Lord's servant for as long as he lives. El Señor me dio exactamente lo que pedí. Ahora yo le estoy regresando o dándolo a Dios, al Señor, y él será el siervo del Señor mientras que viva. Primero de Samuel 1, 27 y 28, 1 Samuel 1, 27 and 28. The time came for Mary and Joseph to do what the law of Moses says a mother is supposed to do after her baby is born. They took Jesus to the temple in Jerusalem and presented him to the Lord. El tiempo vino para hacer lo que dice la ley de Moisés que hicieran sus madres después de tener un hijo. Y llevaron a Jesús al templo en Jerusalén para presentarlo al Señor. Lucas 2, 22. Luke 2, 22. Nuestros testigos aquí, José y Ángela Mijares, our witnesses this morning, José y Ángela Mijares, y por supuesto presentado de parte de los reverendos Noel y Santa Ana Hernández, presented of course by our reverends and lead pastors Noel and Santa Ana Hernández. Hay un canto que siempre cantamos y se llama Los Niños Joyas de Cristo. Quiero solamente cantar la primera estrofa y luego cantamos el coro y luego ustedes de ahí me les saludan, porque no creo que pasen por aquí, pero me les saludan desde ahí. Amén. Dice el canto: Los niños son de Cristo, Él es su Salvador, son joyas muy preciosas, cómpralas por su amor. ¿Coro todos? Joyas, 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 joyas del Salvador, están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Para todos me les saludan. Felicidades. Dios me los bendiga. Hermano, mi hermana, mi hermano. Dios me los bendiga. Gracias. Precioso Dios.